tardes, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, por suerte, han abierto muchísimos teatros, ¿eh? Muchísimos teatros acá en Buenos Aires y en todo el país. El aforo es cada vez mayor, los cuidados están y hay que seguir cuidándose, pero por suerte, poco a poco se va reactivando. Pensemos en toda la gente que estuvo sin trabajar tanto tiempo y está volviendo a trabajar. Hoy vamos a hablar de dos espectáculos. El ballet del Teatro San Martín, que puso un homenaje a Piazzolla, precioso. Va a estar con nosotros Mauricio Weinroth. Y vamos a hablar también, vamos a hablar de libros, porque lo tenemos a Edgardo Scott con su nuevo libro Cassette Virgen. Pero vamos a hablar también de otro espectáculo que está en el Centro de la Cooperación, en el Centro Cultural de la Cooperación, y es un homenaje a Mario Benedetti. Se llama A la izquierda del roble, escrito por Pacho Donnell, que va a estar con nosotros, y también uno de los integrantes del elenco, que es el músico Marcelo Balcells, que capaz que lo convencemos y nos canta alguna cosa también, algún tema de esos maravillosos de Benedetti que hizo con Favero, con Alberto Favero, o con Serrat, o con Silvio Rodríguez, en fin, muchísimos músicos cantaron letras de Benedetti. Y ya vamos a recordar, por supuesto, también a Mario Benedetti, que estuvo muchas veces en este programa, muchas, ¿eh? Y estuve viendo estos días, recordando todo esto, y una vez estuvo toda la hora con nosotros y leyó algunos poemas. Y entonces vamos a pasar un fragmentito que nos lee Mario Benedetti un poema y después charlamos con nuestros invitados. Ahí lo vemos. ¿Quiere leer algún poema? Bueno, primero voy a leer uno que ha pedido, que un muchacho que está acá. Público, acá también le pidió un poema. ¿Cuál es? Que se llama Corazón Coraza. Bueno. Que es un poema que por primera vez apareció incluido en una novela, en Gracias por el Fuego. Y que en la película esta de Subiela, que se llama, ¿cómo es? El lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón, ahí aparezco yo como un capitán de un barco alemán. ¿Cómo no? En un bar, en una taberna. En un bar, sí, una taberna. Y ahí lo recita. Y ahí lo digo en alemán. Ahora no lo va a decir en alemán. No, no lo voy a decir en español. Corazón, coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Bueno, acá estamos. Yo hoy me dejo el barbijo porque todavía no pasaron las 2 semanas de la segunda dosis, así que se supone que no estoy inmunizada. Mis invitados ya están recontra vacunados. Bienvenidos, gracias. Muchas por gracias. Venir. Bueno, qué lindo espectáculo, voy a empezar por decirlo. Es muy conmovedor, muy emocionante, A la izquierda del roble. ¿Cuarta temporada es esta? Cuarta. Una tercera cortita porque nos interrumpió la pandemia, pero la cuarta Este año, el año pasado lo estaban haciendo, claro, cuando vino la pandemia. Claro. Y ahora retomaron. Sí. Vos lo decís en un momento del espectáculo, que es apropiado para este momento porque necesitamos reivindicar un poco la alegría también. Claro. Además, nos hace bien las cosas nobles en este momento, ¿no? La cosa que tiene que ver con la sensibilidad, con la cosa profunda de la vida. Uh-huh. O sea, Benedetti es una persona que ha ahondado en... Por ejemplo, pocas personas han escrito sobre el amor como Benedetti. Uh-huh. Bueno, viste que siempre está el peligro, los escritores, el amor como algo medio cursi. No, en absoluto, porque Benedetti se mezcla mucho el amor con el aspecto social también. La libertad, la justicia... Y Benedetti en ese sentido es un ejemplo, no es el único, ¿no?, de los intelectuales latinoamericanos que se jugó
en defensa de la democracia, de la libertad, no, lo pagó, no tuvo lo... exilio, prohibición. Estuvo preso también, lo contó acá alguna vez, sí. Claro, además tipo que se metió en política, fue uno de los fundadores del Frente Amplio. Sí, dice que de eso sí se arrepintió, me dijo una vez a mí, de la política así activa partidaria, que no es lo de él. No, pero... Pero lo hizo, pero sí. Pero se comprometió. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió? ¿A vos se te ocurrió el espectáculo? A mí, en sí. En su momento, hace años. Estaba conversando con Daniel Markovec, un gran director, además con el cual hemos hecho ya como 6 o 7 cosas juntos. Uh-huh. Y Daniel tiene digamos una comprensión visual que a mí me resulta absolutamente fascinante. Y un día estábamos conversando como amigos y creo que fui yo quien citó una frase de Benedetti. Y entonces empezamos a hablar, dice, ¿por qué no hacemos algo de Benedetti? Surgió la idea, ¿no? Uh-huh. Dijo, bueno, ¿por qué no te escribís algo? Digo, bueno, voy a escribir una idea de una buena, o de la que a mí podría parecer una buena conjunción de poemas, canciones, textos. Y de tirón tiré la primera versión y después la fuimos... corrigiendo, ampliando, achicando. No, pero está muy trabajada. Yo la miraba. Está muy trabajada. Bueno, y ahí este Daniel convocó tipos súper talentosos como Marcelo. Ahí entró Marcelo. Como Sergio Vainikoff. Qué voz maravillosa tenés, Marcelo. Gracias. Que sos tenor, ¿no es cierto? Soy tenor, sí. Claro. Sí, mucho trabajo también. Como decís, está trabajado el espectáculo, está trabajada mi voz desde hace muchos años. Sin duda. Y después todos fuimos aportando a ese bosquejo de Pacho maravilloso. Y dijimos, ¿qué te parece tal canción? Claro. Y María Fiorentino, que fue la primera que lo estrenó, dice, ¿qué te parece tal poema? Ah, antes de Alejandra Darín estaba María Fiorentino. Estuvo sí. María, sí. Y la verdad que fue maravilloso las dos versiones, porque cada actriz aportó una impronta diferente a su manera de decir a Benedetti. Sí. Y estamos encantados con las dos actrices, ¿no? Y bueno, con Alejandra ya llevamos, esta es la tercera. Así y es buena idea también, que supongo que es una nota que vos le has hecho a Benedetti, porque aparece Benedetti en una pantalla claro, es una entrevista y él habla, ¿no? Claro. Fue de Canal Es una entrevista que ¿no? está en YouTube, porque es una entrevista que de una hora que yo le hice. Fue. Y después cuando se hizo un ciclo de archivos O'Donnell en el canal Encuentro, está ahí. La redujeron a media hora, pero claro. Está en YouTube para los que quieran ver la entrevista. Para verla, claro. Y entonces vos le preguntás desde el escenario cosas y Mario contesta desde ese video. ¿No? Y queda, está con nosotros. Sí, sí, sí. Está con charla nosotros. Con nosotros. Claro. Claro, es una presencia que está ahí todo el tiempo. Digo, qué fuerte dejar esa pronta. ¿Cuántos años hace que murió? En el 2009. En 2009. 17 bueno. de mayo del 2009. Y bueno, que hacen 12 años. Y ahí estaba la gente aplaudiendo, llorando, porque yo lo vi de emoción. Sí, la gente. ¿No? Eso es imprevisto cuando lo propuse hacer esto, de ninguna manera pensé que la gente. Evidentemente toca algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que nos pasa, ¿verdad? Sí. Que ahora se emocionan más. Me parece por ahora. Por esto que dice Pacho, sí. Por lo que nos está pasando. Sí. Sí. Pero de todas maneras, siempre aunque no hubiera sigue dando pandemia, respuestas, es emocionante, ¿viste? También, porque también habla de los ideales perdidos, habla de un montón de cosas. Un montón de cosas. Sí. Que eso no hace falta la pandemia para que nos conmueva, ¿no? Sobre todo, yo veía gente, hay una generación ahí que estaba, ¿no? Bueno, y Benedetti era una persona muy interesante. A mí se me quedó, vos sé que lo has entrevistado y demás. Mucho. Era una persona muy, muy metida. Yo le decía que vivía su inteligencia con pudor. O sea, uno nunca lo escuchaba hacer un juego ingenioso, ¿no es cierto? Una respuesta. No, muy tranquilo, sí. Salvo cuando estaba en situaciones de familiares o de confianza. Entonces ya se soltaba un poco, un hombre que escuchaba mucho. ¿Y vos dónde lo conociste, Pacho? ¿Cómo fue? Yo lo conocí en la revista Crisis, mirá vos qué escenario. En los 70. Donde estaba Galeano. El amigo Eduardo Galeano. Y después nos volvimos a ver en nuestros respectivos exilios. Él anduvo por la vez, después fue a parar a España. Sí. Yo estaba en Madrid. Él estaba sobre todo en Mallorca, pero iba muy seguido a Madrid. Así que ahí nos vimos... con alguna frecuencia, no te diría que era que nos viéramos mucho, pero realmente fue una persona que a mí me impactó. Evidentemente, si estás haciendo ahora un espectáculo y recordándolo, ¿no? Sí, sí.
Y te voy a decir algo, hay algo que yo reivindico mucho del teatro en este momento. O sea, algo que tiene maravilloso el teatro es, por ejemplo, en este caso, reunirnos con una gente fantástica, maravillosa, Alejandro Darín, Sergio Benicú, Marcelo Vancés, Daniel Marcó, la gente del Sergio es el músico, el que está en el escenario. Sergio Vainico. Gran músico, gran músico. Sí, sí, lo vi. Tal sí. Es así que ha escrito algo para el Bolshoi de Moscú, te digo. No digas. Sí, sí, sí. Gran músico. Y ahí hay esa cosa de... Porque ninguno está ahí por razones económicas, te imaginas. Y van una vez por semana. Una cooperativa, y que somos 4 o 5. Ahí, digo, no, perdóname, te interrumpo un momento. ¿El aforo en este momento cuánto es? Ahora es 75%. 75%. Claro, porque había mucha gente esa la noche. Fue el primer día de 75%. Se abrió el 75% el jueves pasado. Y justo ahí se pudo hacer claro, la función está, del viernes. Vamos a decir que está los viernes a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación. La Corrientes 1543, frente al Teatro San Martín. Justo frente al Teatro San Martín. Y ahora ahí entras 2x1, lo que quieras. Hay 2x1, sí. Hay 2x1. Así que muy accesible, es como un cine. Se compran en alternativas, por completo. No, no, decilo. Alternativa se compran por online en alternativa teatral. Yo noto que la gente está yendo al teatro, está saliendo, ¿no? Sí, sí, está, sí. Hay una necesidad también. Nos bueno, ahí hay un cuidado con el protocolo sanitario muy grande. Impresionante, hasta me hicieron firmar una declaración jurada o algo. Y además hay toda una renovación del aire que no es... Que no es aire acondicionado, sino que es un sitio una ventilación. Bueno, yo creo que el teatro en este momento es uno de los lugares más seguros para estar. Ajá. Si uno quiere salir de su casa, ¿no? Sí, bueno. Estás más seguro ahí que en una terraza, en un ¿sí? restaurante. ¿Vos decís por este sistema de ventilación? Por el sistema de ventilación, porque estás todo el tiempo con el barbijo y porque no te movés de tu lugar. Y tenés el espacio de la distancia bien establecido. O sea que vengan al teatro y vayan a todos los teatros. Sí, por favor. Hay sí, cosas fome. Maravillosas y todos necesitamos trabajar. Han los estado, que estamos arriba, los que están atrás. Más de un año sin trabajar. Muy duro, muy duro, muy duro. Yo creo que fue uno de los sectores de la cultura, seguramente de los más castigados. Duro, el teatro. Músicos, los sí, actores sí, y todo el personal. Hay que ver qué pasa ahora con la Delta, ¿no? Si nos va a poder seguir... Todo es hoy, no, mañana no sabemos, claro. Si viene claro. La Delta, si hay que volver a encerrarse, esperemos que no, pero no sabemos. Yo conversaba recién con Marcelo, yo pienso que vamos a tener que acostumbrarnos a una realidad pandémica. ¿Vos decís? Es decir, vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia. Y contagiarnos de vez en cuando y tratar de zafarlo. Bueno, pero con las vacunas claro, no sería tan nos grave. Nos garantiza que en general la vamos a pasar mejor. Pero te digo, no podemos esperar a que termine la pandemia porque la impresión es que va a pasar bastante tiempo hasta eso. Pero aprenderemos a convivir con la pandemia. ¿Y cómo son los efectos, Pacho? Vos sos psicoanalista además. ¿Qué efectos deja esto psicológicamente? ¿Qué efectos deja la pandemia? Efectos, síntomas. Con el barbijo no se me entiende por ahí. No, además yo soy bastante sordo. Y así bueno, que... si sos medio sordo, yo con el barbijo está difícil. ¿Qué me preguntaste exactamente? ¿Qué efectos produce la pandemia? ¿Qué efectos? La pandemia, supongo que me preguntaste daño psicológico. Es muy dañino. Ha producido daños muy serios. Inclusive creo que tendría que haber algunas políticas de Estado como lo ha habido después de la guerra, en posguerra, digamos, ¿no? Porque nos hemos deprimido, ha habido pérdidas. Uf. O sea, todos hemos perdido ahorros, trabajo, empleo, confianza. Vidas. Hemos tenido incertidumbre. Vidas. La incertidumbre es uno de los aspectos psicológicos más difíciles de elaborar, porque incertidumbre, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Van a volver nuestros clientes? ¿Voy a poder... volver a abrir el comercio, qué va a pasar, qué país vamos a tener después de esto, porque además encima se suma toda la crisis. O sea que hay angustia, o sea que el que no ha estado angustiado, deprimido, yo he pasado ciertas etapas de bastante tristeza, te diría, de desasosiego, inclusive algunas etapas de insomnio. Creo que ninguno de nosotros nos hemos salvado no. de algún tipo de herida, ¿no? De ese tipo. Hay un aumento importante de consumo de drogas, de alcohol, ¿no es cierto? Ha habido un aumento de peso de 5 o 6 kilos de promedio.
Perdón, ese no es tu caso, que te veo todo el tiempo por Instagram, que estás haciendo ejercicios y cosas. Bueno, no es tu caso. No, fíjate vos, hablando seriamente, yo creo que es muy importante, inclusive en pandemia. Yo digo que las indicaciones deberían ser usar barbijo, mantener distancia, lavarte las manos y tratar de estar en el mejor estado físico posible. Sí. Porque eso tiene que ver con el sistema inmunitario. Sí. Mientras el mejor estado, no quiere decir que tengas que ser un atleta, pero sí que trata de estar un poco mejor de lo mal que está generalmente la gente. Y eso, el sistema inmunológico se refuerza con eso, claramente. Seguro. Está científicamente demostrado que la pandemia ha hecho mucho menos efecto en personas que tenían buena condición física que en los sedentarios, ¿no? Es verdad, no se recalca tanto eso, ¿no? No, yo creo que se debería... La alimentación y el ejercicio. También, claro. Sí, aunque sí sea salir a caminar un rato todos los días. Esos meses que estuvimos tan encerrados, ¿no? Los primeros duro, meses, que no se podía salir. Es importante que cada uno haga lo que puede hacer. Si el tema es caminar, caminá. Claro. Imagínate, este además. Es un nadador. Si ahora voy a nadar. Si es compañera mía de la piscina. Sí, no vamos a decir de qué piscina, pero somos compañeros. Yo empecé caminando por la terraza de mi edificio. Al principio, cuando no podía después salir. Después hice conciertos en la escalera de mi edificio, porque yo también tenía la necesidad física. Eso también de lo sube a las redes, así que también lo vi. Sí. Sí. Pero bueno, porque no solo era no poder subir al escenario, sino poder expresarse y comunicarse a través de lo que uno sabe hacer. Fueron demasiados meses, porque primero pensamos que era 20 días, cuando llegabas por el tercer, cuarto mes, quinto, sexto, décimo. Fue tremendo. Así que esta vuelta al teatro y hacer un Benedetti a nosotros nos da un regocijo. No sabes con la alegría que vamos al teatro a encontrarnos nosotros, además. Además, como te decía, más encontrarte con un grupo de buena gente, ¿no? Porque el teatro tiene mucho que ver con un sentido de la vida, o sea, porque evidentemente no es por ganar dinero, o sea, está clarísimo. Es porque ahí uno se conecta con un deseo propio. Yo te escuché por algún lado a vos, Pacho, sí, decir que esta pandemia te hizo reflexionar sobre qué vida queremos tener, quiénes queremos ser. Exacto. En el tiempo de vida que nos quede. O sea, es un momento como para decir... Me pareció una reflexión importante porque realmente, sí, todos paramos, porque todos paramos. Claro, en un paraste momento. Lo habitual, la rutina, sí, aquello que no, esa realidad de pagar cuotas, pagar colegios. Sí, pelear por tantas impuestos, cosas. Impuestos, qué sé yo, sino parar. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Pensar, eso. ¿Qué es lo que quiero hacer la vida? En el último minuto de mi vida, ¿qué balance voy a hacer, ¿no? O sea, ¿realmente estoy enamorado de la persona con la cual vivo o el enamoramiento fue un momento que ya pasó? ¿El trabajo que hago es un trabajo que realmente me compensa, en el cual pienso que tiene que ver con un desarrollo personal? ¿O todo es hábito y cobardía? Porque en última instancia, el pensar sobre vos mismo muchas veces te lleva a la decisión de cambiar. Bueno, tengo que cambiar. Ahora, no es fácil cambiar, no, es muy difícil. Uno y más en una situación tan incierta, económica, etc. O sea, es un importante pretexto para no cambiar, ¿no es cierto? O sea, la situación actual, etc. Pero sí, yo creo que lo mejor que puede haber tenido, aunque no es fácil, es que nos ha conectado con nosotros mismos. Sí, eso que dijiste vos hace un rato, ¿no? El pensar en el hoy también y en disfrutar este momento. Claro. Yo estoy disfrutando mucho este encuentro con ustedes, de verdad. Me alegro. Y lo valorizo. Y así es cada momento, ¿viste? Porque uno siempre está como proyectando, bueno, cuando en el verano vaya. No, no, en el verano, ahora, qué sé yo, si nos vamos no, a ir ahora a algún lado. Estamos disfrutando este encuentro y el viernes volver al teatro. Centro Cultural de la Cooperación. Pero Nietzsche decía amor fati. Como Nietzsche era un hombre que decía, mire, la única vida que tenemos seguro es esta. Las demás, Nietzsche decía, yo pienso que no hay otra vida, él era ateo. Pero la única vida, entonces, gocemos de los hechos actuales, de la realidad, gocemos de lo que estamos haciendo. Y dentro de lo que podamos elegir, ¿no? Elegir qué hacer. Dentro de las posibilidades que uno tiene, elegir qué hacer. Sí, claro. Vos estás muy volcado al teatro últimamente, los últimos años, te diría. Sí, mucho, inclusive ahí. Algunos otros proyectos míos dando vueltas, ¿sí? Yo creo que para mí el teatro ha sido, aparte de que venía ya con bastante actividad teatral, creo que ha sido mi forma de sentirme vivo. Porque creo que
La pandemia nos ha desafiado a sentir, además yo tengo 80 años, o sea que entre los 80 y la pandemia realmente yo sentí la absoluta necesidad de dar pruebas para mí mismo de que estoy vivo, ¿no? Sí, el teatro es apasionante. El teatro, no solo por lo que significa como expresión y todo, sino también por la cosa humana de encuentro que tiene el teatro. Bueno, vos escribís teatro desde hace muchísimos años, me estoy hace acordando. Estabas en Teatro Abierto, por ejemplo, que ahora fue el aniversario. Estos días, ¿no? Sí, sí. El otro día vi un documental sobre eso donde me entrevistaron, así recuerdo. Sí, sí. He tenido mucha suerte, además, porque he tenido grandes actores. Ha estado Jorge Amarral, Lito Cruz, mi gran amigo Lito. Rizzo. Raúl Rizzo. ¿Mm? Rizzo. Rizzo, Raúl Rizzo. He tenido excelentes directores. He tenido a Rodolfo Iván haciendo un Rosas. Hizo de Rosas. Memorable. Ah. Ah. ¿Y seguís escribiendo teatro? Sigo escribiendo, sí, sí. Hay una obra mía que está en ensayo. En este momento que fue una obra de pandemia, mira vos. Que está ensayando Daniel Marcova, que se estrena en la primera semana de octubre en el Teatro del Tinglado. ¡Qué bien! Que se llama Un papel en el viento, por ahora ese es el título. Que tiene que ver con el encierro, con, o sea, hay algo donde salió la pandemia y sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo eligieron los temas de Benedetti que aparecen en los poemas y las letras de canciones que aparecen? Porque hay que elegir, hay que sacar también. Entonces, ¿cómo es? Difícil, incluso para poder poner más canciones. Algunas canciones canto la mitad, para que estuvieran representadas las más posibles. Cantidad. Y aparte que queríamos que tuviera, obviamente, un tiempo determinado. Sí. Y bueno, y fuimos buscando las canciones de los poemas que tenían que ver con el poema que venía hablando, porque ese equilibrio entre la palabra cantada y la palabra hablada fue otro de los hallazgos, creo, seguro, del espectáculo. Seguro. ¿No? Yo sí te pido que cantes algo acá, ¿podés? Te así canto una frase, sí. ¿Cómo vas? Estás acá sentado, pero bueno, vamos sí. a ver. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Bravo. Bravo, bravo. Ahí les cuento que el teatro se viene abajo, más o menos, cuando canta esto Barceló. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, ese ha sido un himno también. Ha sido un himno, ha sido un himno. Favero, ¿no? Favero. Y la canción con la que terminamos, esa porque cantamos. Ah, qué lindo. Hace un pedacito cortito que nos vamos ya. Míralo a Claudio. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. ¡Ah, qué bien! Señores, ¿qué más puedo decir yo? Nada, que nos vamos al corte, pero entonces, si quiere ver todo esto completo, el viernes... Viernes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entradas por alternativa teatral 2x1. Bueno, eso los que están en Buenos Aires, lamentablemente, pero ya harán una gira, espero, en algún momento. Sí, hay proyectos, bueno, hay proyectos. Sí, vamos bueno, a hacerlo. Gracias por haber venido. Un Muchas placer, gracias. Gracias a vos. Gracias. Nos vamos al corte, al contrario. Ya volvemos, no te vayas. Bueno.
Bueno, tengo acá en la mano Cassette Virgen, el último libro de Edgardo Scott. Y ahí lo tenemos, por supuesto, a Edgardo Scott desde París. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, me va bien. Me estaba acordando que estuviste este año ya en el programa con tu traducción del Ulises, no, Dublineses. Dublineses de Joyce. Este año a muchos les hago ese chiste, que me preguntan qué estoy escribiendo, y le digo, este año estoy publicando. Así que. Bueno, no te podés quejar entonces, Edgardo. No te podés quejar. No. Bueno, hablemos un poquito de Cassette Virgen. Yo podría decir varias cosas, pero vamos a empezar por decir que son relatos autobiográficos. Digo mal si sí. Digo eso. Perfectamente. No, son eso. De hecho, en algún momento pensé ponérselo como bajada del libro, ¿viste? Como que estuviera, como se dice en la primera página, como una bajada, y que dijera debajo del Cassette Virgen relatos autobiográficos. O sea que yo siempre los pensé así. Digamos, siempre, tanto por el lado de lo que tienen de relato, en el sentido que no son estrictamente cuentos, son formas breves un poco más abiertas, digamos, y también lo que tienen de autobiográfico, que es como tomar ciertos fragmentos de la vida, personajes, situaciones, recuerdos, y bueno, y ponerlo y usar eso como materia narrativa, diríamos, ¿no? Así es. Hay como un auge en los últimos tiempos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? En la literatura. Hay como un auge y también hay una gran crítica, ¿viste? Que yo algo de eso pongo en esa suerte de prologuito que hice, que se llama Primeras Vueltas del Cassette, que es el texto con el que abre el libro. Y es como un falso prólogo, porque en realidad ya también tiene un poco el tono de lo que después siguen los relatos. Y ahí lo que puse es que me parece que el auge también es muy criticado, o sea, se critica mucho la autoficción, la literatura del yo, digo, todos los géneros de la primera persona, diríamos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, nadie tiene la culpa de la mala literatura, quiero decir, si este libro no funciona no es porque sean relatos autobiográficos, pero, sino porque no están buenos, digamos, ¿no? Ningún género es bueno o malo de por sí, pero ¿quién critica mucho la literatura del yo? Yo he leído grandes libros. Sí, pero bueno, podríamos incluir, si seguimos en esa línea, hasta Yoga de Carrer, que es un libro extraordinario, es literatura del yo. Sí. ¿Quién critica? Desde luego. Bueno, la crítica, justamente, ¿no? Diferentes críticos o diferentes escritores. Suele pasar algo que es muy divertido, que en general lo critican quienes no hacen literatura del yo, ¿no? Lo cual es como si un poco la fórmula borgiana de criticar a la novela, pero no escribir una novela, ¿viste? O de criticar al cuento y no escribir cuentos. No importa, yo creo que se critica siempre la mala literatura, digamos, ¿no? Pero en un momento donde hay mucha proliferación de este género, bueno, también hay más riesgo de que haya libros que no estén tan buenos. Espero que el mío sí, qué sé yo. Contame por qué Cassette Virgen. ¿Qué tienen que ver los cassettes con todo esto? Bueno, mirá, yo lo descubrí un poco después. Este libro antes se llamaba Nombres Propios, que es el título de uno de los cuentos. El que aparece Piglia, ese nombre es propio. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar. Sí, el de ese cuento, de ese sueño también, ¿no? Pero durante mucho tiempo se llamó así y en determinado momento, a mí en general no me gusta que los libros de relatos o cuentos se llamen con un título de uno de los libros de uno de los cuentos, ¿no? Entonces me puse a pensar y apareció así como una revelación, me gustó mucho, no entendía por qué me gustaba mucho y después comprendí que con el Cassette Virgen pasaban dos cosas, ¿no? Una es la cuestión de la época, es decir, el Cassette Virgen te lleva directamente a una época, y muchos hacían ese chiste, ¿no? Los que tengan menos de 40 se van a quedar un poco afuera, digamos, ¿no? ¿Qué será un cassette? Van a decir, ¿qué es un cassette? Claro, van a tener que ir a Google, a Wikipedia. Y por otro lado, la cuestión musical, ¿no? Es decir, en toda la polisemia, si querés, de lo musical, si bien hay muchas cuestiones musicales dentro del libro, también es un libro que está armado a partir de la voz, justamente, ¿no? Es decir, es una sola voz la que guía el libro, y bueno, la voz es un elemento musical. Entonces, por ese lado me cerraba como un poco organizador, así como coordenadas de lectura, diríamos, ¿no? Vos tenés razón en lo que decís, que el organizador por ahí es la voz. Hay un tono común
a todos los relatos. De todas maneras, entre sí son muy diferentes, más allá de que lo narra la primera persona, en primera persona el mismo narrador, y tiene un tono similar, hay relatos diferentes, algunos son más humorísticos, otros son más dramáticos. Yo marqué algunos para comentar un poquito. Hay uno, por ejemplo, que hablando del humorístico se llama Colado, ¿no? A raíz de... Sí, contá un poquito. Porque todos remiten más o menos a la vida del autor y diversos momentos de tu vida, ¿no es cierto? Sí, es otro anacronismo, ¿no? El del colado. Pero además en ese relato está un poco, como te decía, el mecanismo de varios de los relatos, porque es un poco la idea de armar series, ¿no? Entonces, el colado lleva a otros colados en la vida. Uno cuando arma series pasa eso un poco con la memoria, ¿no? Se empieza a acordar de otras situaciones con otro tipo de gente, en otros contextos, pero donde sintió lo mismo. Y en eso es me parece que hay una cierta singularidad del libro, porque en este caso era como partir de cosas de la infancia para llegar, por ejemplo, al final de ese relato donde pasa algo con alguien que entra de colado a un curso que estoy dando sobre cuentos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Claro, ¿no? Claro, lo traes para acá, para la actualidad. Hay varios así. Claro. Por ejemplo, eso, ¿cómo se llama el otro, el chico este, el que era el vivo, el canchero en la secundaria? Ah, sí, sí, ese es el único nombre propio, puse César Candia. Es César Candia. Que le puse como un héroe de otro tiempo, ¿no? Porque además, a la luz de los... Era el chico que se llevaba a todas las chicas, digamos, a fines de la primaria, ¿no? Sí. Cuando uno termina la primaria, empieza la secundaria, era como el galán de esa época, mientras todos los demás éramos un poco... Seguro, veníamos detrás, diríamos, ¿no? De él. Entonces era como recuperar esa figura y después, por supuesto, como suele pasar, ¿viste? Como con los niños prodigios, después que es de la vida de ese pibe, ¿no? Y seguramente es una ruina como la de muchos, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay varios que marqué. Hay uno que se llama Rotary, que también me pareció muy interesante. Aparece la idea de la muerte, ¿no? Claro, claro. En Rotary lo puse ahí como es el segundo relato. Por lo que me está llegando el libro, es uno de los relatos que en general más gustan, digamos, porque tal vez sea uno de los más así sensibles, en el sentido en que se recupera algo de lo que es la primera muerte que llega a una familia, ¿no? Es decir, cuando uno es chico, la muerte le pasa por el costado y uno ni se entera, hasta que hay una muerte, ¿no? Que inaugura de algún modo la relación con la muerte. Así es. En mi caso fue la muerte de un primo bastante joven y de una manera muy singular. Pero fíjate que no empiezo por ahí, ¿no? Siempre empiezo en ese caso por los símbolos, ¿no? O sea, Rotary. Lo de mi primo, la muerte de mi primo me hace acordar a su casamiento y su casamiento me hace acordar a que se hizo en el salón del Rotary. Sí. Y empiezo por el símbolo del Rotary, ¿no? Entonces por siempre, siempre funcionan un poco así, ¿no? Así funcionan todos, sí. Y el otro que marqué es este que se llama, a ver, espérate, Streamline English Destinations. El idioma inglés y su aprendizaje. Y eso me gustó porque también es un viaje a la historia de tu familia, que es escocesa, por lo que leí. Sí, escocesa y sobre todo irlandesa, o debe ser un escocés recibido en la comunidad irlandesa, porque el resto de la familia de mi padre eran todos apellidos irlandeses, ¿viste? Fitzsimon, Clooney, el resto de los apellidos. Ese es un cuento que se lo dediqué a Kosarinsky porque, bueno, a él también le interesa bastante como lo que es esa relación con el idioma y también porque quería que estuviera presente en el libro porque hay algo del tono que, mirá, se lo decía recién, estaba hablando recién con Edgardo que está varado acá en París y queriendo volver a Buenos Aires y resulta que le decía, bueno, pero quería que estés en el libro pues te robé bastante, así que en el sentido de los préstamos que también hacemos los escritores. Y ese cuento narra un poco mi relación con el inglés, mi aprendizaje del inglés, porque mi padre había perdido la lengua, es decir, la mamá de él todavía hablaba, mi abuela, un inglés que había escuchado en su casa, digamos, ¿no? Un inglés muy cerrado, particular, pero ya mi viejo no, entonces a mí me tocó, digamos, recuperar la lengua a través del estudio. Entonces, bueno,
hay como toda una relación con eso, ¿no? Es interesante. Y pensaba, vos te has ido a vivir a Francia, estás hace unos años viviendo en Francia, y ese es otro gran aprendizaje, no solo de una lengua, sino una forma nueva de vida, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, fue, por un lado, partía siempre de un deseo anterior que tenía ganas de, digamos, de irme a Argentina en el sentido de vivir afuera, hacer la experiencia de vivir afuera y en particular en Europa. Justamente yo tenía más la fantasía de irme a Londres, tal vez por esta cuestión del idioma y demás. Y bueno, después la conocí a Ariana, que es mi mujer. Ariana Harwich, también escritora, que ha estado muchas veces en este programa. Sí, que ahora está cuidando al niño porque si no, no habría manera de que echarle con vos. Así que se lo agradezco. Le mandamos un cariño a Ariana Harwich. Sí, sí. Y bueno, cuando la conocí a Ari, ella vivía acá hace muchos años y tenía un nene ya acá. Y bueno, se dio la situación de definir, digamos, acá o allá. Y yo creo, bueno, voy yo y vine y me quedé, digamos, ¿no? Pero se juntaron esos dos motivos, diríamos. Edgardo, vos sos psicoanalista, además de escritor, ¿no? Sí. Ay. Siempre, desde hace 20 años. Este año se cumplen 20 años de que me recibí. Mirá vos, escúchame, ¿trabajás de psicoanalista en Francia? Sí. De hecho, ya homologué el diploma. Fue la única buena noticia del año 2020 fue esa, que homologué el diploma. Así que ya soy psicólogo francés, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y puedo trabajar más tranquilo, ¿no? Pero sí, hace mucho tiempo que me dedico al psicoanálisis. Tenía mi consultorio en Buenos Aires y en el suburbio, porque como vos sabés, yo soy del suburbio. De Lanús. Bueno, todo eso lo sé por Cassette Virgen. Ahí me enteré muchas cosas. Sí, ahí aparece el conurbano, como se le dice. Ahí aparece el conurbano. Del conurbano a París. Es un largo viaje, te voy a decir. Ahora con respecto a la lengua, la escritura, tu propia escritura, ¿cómo es vivir en Francia en este momento? Bueno, siempre está como esa diferencia, ¿no? Que es siempre Francia y París particularmente para nosotros tiene el peso de toda una tradición y ni qué hablar para los que estamos haciendo algo en la cultura, en la literatura, enseguida aparecen los grandes nombres, ¿no? Y eso opera de algún modo, opera desde la proyección de uno, opera desde lo que también se percibe desde Buenos Aires, ¿no? Entonces esa es como una, si querés, como todo un imaginario, ¿no? En el cual uno se mete, uno empieza como a convivir con ese imaginario. Ajá. Y por otro lado está la realidad, ¿no? Es decir, el año 2021, la pandemia, París hoy, y como Macron, el pas sanitaire, y cómo estamos viviendo ahora, y cómo yo llego en este momento a Francia, bueno, van a ser dentro de poco 5 años que estoy acá, cómo es vivir y escribir y entrar a un campo. Hoy me dieron la noticia de que se va a publicar Caminantes, ¿viste? Mi libro de ensayo. Estuviste acá hablando de Caminantes una vez. Yo creo que ahí nos conocimos. Antes de la pandemia, mirá. Sí. Claro. Justo hoy me avisaron que se publica Caminantes en Francia. Entonces digo, por un lado es meterse en otro campo, ¿no? O sea, después de muchos años de que yo estuve vinculado y solamente entre autores argentinos y editores argentinos y demás, es entrar en otra industria, en otro campo, y también aprender a vivir en otra cultura, ¿no? Cuando uno sale del tiempo turista y de lo que es el periplo turista, vivir en otra cultura es un lugar común decirlo, pero es muy duro, ¿no? Es ser extranjero las 24 horas del día, ¿no? Entonces es como tener una especie de doble personalidad en algún punto, ¿no? Por eso muchos me decían, ¿y cómo eso influyó en mi escritura, en mi literatura? Y yo digo, bueno, para mí por lo menos funciona como un búnker, ¿no? Mi escritura, ¿no? Porque es ahí donde al revés, ¿no? Donde estoy a pleno en modo castellano, ¿no? Y estoy no solo en modo castellano, en modo argentino, o sea, me vienen... Claro, me vienen las palabras nuestras. Digamos. Y además has sostenido el vínculo con el país porque seguís escribiendo en modo argentino, sí. Como decís vos, pero aparte este libro se publicó acá, o sea, tenés lectores acá. Y todavía tu vida acá continúa en paralelo a que estés en Francia. Sí, continuará. O sea, mi idea no es de ninguna manera sentirme un escritor internacional, si es que eso fuera posible. Yo siempre...
voy a ser un escritor argentino y a escribir para Argentina, digamos, ¿no? Para, ah. mi idea de lector, no para los lectores, sino para mi idea de lector en la cabeza de Argentina, ¿no? Seguro que sí. Bueno, entonces acá lo tenemos, ¿eh? Cassette Virgen, nuevo libro de Edgardo Scott. Y me alegro de verte nuevamente, Edgardo. Sé que estuviste por Buenos Aires hace unos días. Nosotros estuvimos sin salir al aire un par de semanas. Así que venís cada tanto, venís por acá y seguirás viniendo. Tratamos de por lo menos una vez por año, aún con todo lo difícil que es ahora, igual ir, ¿no? Y seguro, seguro. Bueno, me alegro de verte. Hasta pronto. Bueno, hasta la próxima. Un beso, Cristina. Bueno, ustedes saben que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla y hubo muchos homenajes. De algunos hablamos, estuvo acá Susana Rinaldi, me acuerdo, con el espectáculo en el Teatro Colón. Y ahora el Teatro San Martín, el ballet del Teatro San Martín, organizó un homenaje a Piazzolla y lo tenemos a Mauricio Weinroth con nosotros para hablar un poquito de todo esto. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muy bien, contento de verte y de saludarte. Aunque sea así, digo. Y de verte toda la cara completa. La cara completa, sin barbijo. Mauricio, contanos de este espectáculo. Este espectáculo tan lindo que han puesto en San Martín. Un espectáculo que honestamente costó mucho hacerlo por el tema de la pandemia, por las burbujas, porque en el interín algunos chicos se enfermaron, entonces... Cuando pasaba eso había que cortar 10 días, por suerte nada grave, pero el resultado es excelente porque tenemos el teatro lleno todos los sábados y domingos. Estamos sábados y domingos a las 20 horas y a partir de octubre vamos a estar miércoles y jueves a las 20 horas. Hay otro estreno sábado y domingo que ya estaba previsto. Pero como el teatro decidió proseguir con las entradas, con las funciones de Piazzolla, porque andan realmente muy bien, yo contento de la vida, ¿viste? De que venga tanta gente y además mucha gente joven a ver al maravilloso Astor y al maravilloso ballet contemporáneo con tres obras mías y una de Anna Itelman. Sí, vamos a contar un poquito. ¿Qué dirías? Sí. No, decía que vamos a contar un poquito cada una. La primera es la de Anna Itelman, por lo que yo tengo entendido. Ahí viene el rey. Ahí viene el rey. Es una obra que tiene sus años, que formaba parte de una obra que montó Ana con nosotros el primer año que se fundó el antiguo ballet contemporáneo. Y anterior, creo que se había hecho antes en el Cervantes, en Ciudad Nuestra, Buenos Aires. Estaba esta danza y es un solo precioso que abre el espectáculo. Así es. Después está otra obra mía que se llama Escualo, que es parte de... que también tiene otra historia con Astor, porque... Escualo forma parte de una obra mía que se llama Estaciones Porteñas, que se estrenó en el Colón en el año 97. Mirá. Para el quinto aniversario de la muerte de Piazzolla. Y lo hicimos con el quinteto de Piazzolla en vivo en el Colón. Jalín. También fue un exitazo, el teatro se vino abajo. Y el lugar de Piazzolla lo tocaba Marconi. Fue realmente... apoteósico eso. Qué lindo, sí. Y luego viene Libertango. Libertango. Que es una obra que yo la hice para el hall del teatro, que me la había encargado Keith Stipe cuando hacíamos espectáculos para el hall. Y ahí fue cuando lo conocí a Astor, porque Astor vino con Laura y fue muy, muy... muy lindo, porque además yo fui a buscarlo, le estaba sentado en el suelo, lo levanté del piso y lo llevé a saludar con nosotros. Y la obra también, yo me imaginé que iba a estar 2-3 fines de semana en el hall. Después estrené Ana Frank con Libertango el mismo año, pero en mayo. Y después monté Libertango, no sé, en 10 compañías en el mundo. Entre ellas Ballet Jazz de Montreal, que la bailó por todos lados, hasta la Ópera de París fue bailada.
Y la última es Cuatro Estaciones de Buenos Aires, que son las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla. Y bueno, qué sé yo, es un espectáculo que realmente atrae mucho, gusta mucho, es popular, por un lado, también es muy intelectual, como es la música de Astor, que tiene mucho corazón, tiene mucha fibra, y también tiene toda esa cosa intelectual de la cultura que él tenía. Él era un hombre muy culto, que tuve el gusto de conocer a partir de ese conocimiento. Después él me invitó a... me acuerdo que fui a su casa de Rincón del Indio, en Punta del Este, que tenían toda una cabeza, estaba lleno de cabezas de tiburones. Porque él pescaba tiburones. Él iba a pescar tiburones a las 4 de la mañana. Sí, a las 4 de la mañana. Se levantaba, iba en medio del mar a pescar tiburones. Bueno, qué sé yo, bastante chicos, no sé cómo eran, pero a mí me impresionaba totalmente. ¿Qué eso. Te parece? Y después lo vi varias veces en Montreal. Yo viví 11 años en Montreal y Astor venía casi todos los años al Festival de Jazz. Claro. Y también nos vimos muchas veces. Filmamos una película, me acuerdo, para la televisión alemana. Y también fue un lujo que me hayan invitado a trabajar juntos. Pero así que por supuesto. Con muchísimo afecto y mucho cariño. Además, he hecho 4 obras con música de Astor Piazzolla. Mirá que yo tengo muchas obras hechas de montones de autores. Tengo más de casi 70 obras hechas. Y 4 son de Astor, que las he llevado por el mundo. Sin duda. Bueno, y gusta en todos lados. Es un músico extraordinario. Digo, vos contabas, se llena de gente, pero están nada menos que en la Martín Coronado, en la sala más grande, ¿no?, del Teatro San Martín. Hay que llenar esa sala. Sí, en la sala Coronado, que es un lujo, y el teatro ha quedado maravillosamente bien después del arreglo que le hicieron. Estuvo bastante tiempo cerrado. Y bueno, con la pandemia. Pero... No, eso fue antes de la pandemia. Lo que pasa es que estuvo... Cuando se hizo la regla. Arreglar porque... Claro, lo que pasa es que se hizo en 2 periodos. Hubo que cambiar todas las ventanas del teatro. Viste que el teatro es todo de hierro. Y el teatro se inauguró en 1960. Y bueno, eran materiales... Si se hubiera hecho de aluminio o de otro tipo de materiales, hubieran sido más duraderos, supongo. Pero, o acero... Entonces tuvieron que cambiar todas las ventanas, hubo que hacer muchas cosas. Sí. Y se rehicieron camarines, se hicieron las salas de danza. El Ballet Contemporáneo, después de 40 años, inauguró 2 salas de danza. O sea que esas son cosas que, bueno, no lo ves en la prensa, pero para nosotros, que día a día estuvimos 40 años luchando con una columna que la teníamos acá, cada vez que saltaban los bailarines se agachaban, yo también me agachaba. Entonces, claro, cuando vos bailabas en el escenario, saltabas y te agachabas porque la columna la tenía puesta, era virtual y te seguía. Ay, esas son las cosas que uno suerte, de la obra y no saben. Sí, se lo remodeló íntegro. Y después la pandemia. ¿Cómo pasaste vos todo el año pasado? Toda la pandemia. Mira, yo la pandemia... No la pasé tan mal, te voy a decir que la pasé mal en términos de que no pude verme con mis amigos, con mi familia, pero yo viví 11 años en Montreal, y Montreal tiene un invierno de 8 meses, donde estás a menos 20, menos 30, o sea que por ahí pasan 3 semanas que de tu casa no salís, o sea que vivir en Montreal fue un poco pre-pandemia. Claro, te entiendo, claro. Es una ciudad preciosa, maravillosa, y además la gente en Canadá realmente es increíblemente chaleureux, calurosa. Y pero hay que bancarse 8 meses con un invierno que te tenés que vestir tipo cebolla, con capas de camiseta, camisa, pullover, y te vas sacando la ropa, así como en las películas, en las escenas de amor, que empiezan a tirar todo por todos lados. Bueno, así te pasa cuando vas a un bar, no alcanzan los percheros, porque la gente viene y te morís de calor. Y bueno, y Astor en Canadá, en Montreal, un ídolo total. Y seguro, como y en Mercedes todos lados. Sosa, Mercedes Sosa también, ¿no es cierto? La vi varias veces a Mercedes, también la conocí muy bien personalmente.
y la fui a escuchar una vez y conseguí dos entradas en la última fila de arriba, del gallinero, qué sé yo. Increíble, increíble como seguro han sido amados ellos dos, como bueno, tantos artistas argentinos. Sin duda. ¿Hasta cuándo sigue el espectáculo en el San Martín? El espectáculo sigue hasta el 5 de septiembre y el 1 de octubre empieza nuevamente, en octubre. Ah, bueno. Estará un mes, dos, pero los miércoles y jueves. Perfecto. El que no lo vio ya lo sabe. Me voy porque se termina el programa. ¿Eh? Chao. Gracias. Hasta pronto, que estés bien. Que lo pases bien. Gracias. Nos vamos, se terminó el programa, me hacen unas señas desesperadas, así que me despido cortito. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana. Chao.